Les voy a contar la historia de un tren fantasma que cada noche de octubre se puede escuchar que hace su recorrido por las antiguas rieles de México. Era octubre de 1972. El tren salió de la estación con más de 1,000 personas a bordo que querían llegar a casa después de un largo día. El tren iba rumbo a Saltillo, Coahuila, y en el camino tuvo un terrible accidente. Algunas personas se fueron de este mundo instantáneamente, mientras que otros quedaron atrapados entre los escombros, entre humo y neblina. Pedían ayuda a gritos desesperados. La escena era brutal. Era un evento desafortunado donde la muerte había cobrado la vida de muchas personas. La gente de Saltillo, al enterarse de inmediato, fueron a ayudar a todas las personas del tren y durante horas hicieron labores de rescate. La leyenda dice que muchas almas se quedaron atrapadas en ese lugar, en el Puente Moreno. Esas almas que jamás se enteraron que ya no pertenecían a esta realidad y que ahora vagan como almas perdidas en esta zona. Las personas que viven cerca de ahí dicen que en la madrugada se puede escuchar los lamentos de aquellas almas que durante años vagan en pena. Una noche helada, un velador caminaba por las rieles del antiguo tren. Entre sus pasos, escuchó unos pequeños pasitos de un niño. Cerca de él, estaba un niño de aproximadamente 5 años. Inocentemente estaba brincando entre las rieles. El velador se dio cuenta de ello y quiso acercarse al pequeño, pero entre más cerca estaba de él, el niño se iba alejando cada vez más, hasta que rápidamente desapareció. El velador estaba asustado, pero no se retiró del lugar. Conocía la historia del tren. De hecho, había vivido años atrás ese momento cuando apenas era un niño. El velador, agitado por el miedo y temblando por el frío, escuchó un fuerte ruido detrás de él. Rápidamente alumbró con su lámpara y se dio cuenta que en las rieles estaba tirada una mujer, pero no se le veía el rostro, ya que su cabello lacio tapaba totalmente su cara. Estaba llorando desconsoladamente y parecía que se había caído por accidente. El hombre se acercó a unos pasos de la joven y cuando le preguntó qué le había sucedido, ella le contestó: "No llegué a tiempo". La expresión del velador cambió por un momento. Sabía que tal vez estaba hablando con alguien que no pertenecía a este lugar, así que decidió continuar con esa conversación. "¿Qué te pasó?", le preguntó. Y ella simplemente contestó: "Me estaban esperando en casa". Y entre llantos contestó: "Hoy iban a pedir mi mano y no pude llegar". El velador, con un nudo en la garganta, le contestó que nunca es tarde y luego le tendió la mano. Justo en ese momento se escuchó un sonido de un tren. Sonaba cada vez más cerca y a la distancia se podría ver una pequeña luz. El velador intentó levantar a la chica. No sabía si era real, pero tampoco podía dejarla ahí. El tren cada vez estaba más cerca y cuando estaba a tan solo unos kilómetros de distancia, desesperado, intentó levantarla, pero ella no se movió. Se dio cuenta que su piel estaba helada como un hielo y además la chica no dejaba de llorar. El tren estaba tan cerca que se iba a llevar a los dos. Entonces, el velador, en un acto desesperado, al ver la cercanía del tren, lo único que pudo hacer fue abrazarla y tirarse encima de ella. En ese momento, el tren cruzó sobre ambos y, asustado, simplemente cerró los ojos. El hombre tardó unos segundos para abrirlos y cuando tuvo el valor, se dio cuenta que se encontraba completamente solo en medio de la oscuridad de la fría noche. No había ninguna mujer, y mucho menos un tren. La leyenda del tren fantasma ha sido contada por generaciones. Algunos dicen que por las noches de octubre se puede escuchar el sonido del tren que una vez al año hace su recorrido rumbo a su lugar de destino, al que nunca llegó. ¿Te gustó esta leyenda?